una persona que haya visto los hechos de la gasolinera y que narre cómo ocurrieron realmente las cosas. Siento un golpe en mi carro. Yo me voy a reclamarle al que me golpeó. Agarro una pistola 22 que traía ahí. Se bajan los polis, me esposan, me sientan en la patrulla. Le digo, ¿pero por qué me estás llevando? Le digo, te están acusando de secuestro. Ese es el muchacho que te está señalando. Dice, yo ni el señor ni lo conozco, le digo. Yo venía yo nomás con mi tío y luego apareció otro que es Héctor y ya éramos tres. En cuestiones de segundo, ya estábamos arriba de una patrulla. Y por secuestro. Todavía no sabíamos lo que nos esperaba a nosotros. Me empezaron a golpear. Todo lo que es mi estómago, todo estaba bien morado. Ahorita vas a hablar, me dice el fiscal. Querían que nos echáramos la culpa. Y veo que traen un par de bolsas. Y ya no estaba entrando oxígeno ya. Héctor tuvo la mala suerte de chocar con un señor cuya hermana había sido secuestrada en unos cuantos días antes. Y le dice a los fiscales, pensé que la intención de estas personas era secuestrarme. Él pensó. México tiene una regla muy clara y muy lógica. Una persona como abogado defensor nada más tiene que demostrar una duda razonable. Y a pesar de eso, los tribunales operan bajo un estándar de presunción de culpa. ¿Verdad que no solicitaron videograbaciones a la gasolinería? No. ¿Verdad que no localizaron ni identificaron ningún casquillo? No. ¿Verdad que los hechos del supuesto intento de secuestro no te constan personalmente a ti? Efectivamente no. Los fiscales le dicen que no tienen absolutamente nada, no hay evidencia de absolutamente nada. Se impone a los señores prisión preventiva oficiosa. Todos los servidores públicos, se los juro, que lo van a pagar. ¿Por qué? Es lo que no entendemos. ¿Por qué? Desafortunadamente, entre algunos responsables se van algunos inocentes. Si entendieran la dimensión de lo que sucede, les asustaría salir de sus casas.